Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras aquí. Yo sé bien lo que me dice, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, con humildad ante Dios y ante los hermanos, pidamos perdón de nuestros pecados, las actitudes y comportamientos que ofenden al Señor y a los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Oremos. Presentémosle al Señor todas las intenciones, las necesidades, las acciones de gracias en esta Eucaristía. Pongamos de manera especial en el altar a los enfermos, los internos de la cárcel, los adultos mayores en hogares geriátricos. Oremos por los que hoy cumplen años para que Dios los bendiga. Oremos por los que celebran aniversarios de vida matrimonial, sacerdotal, religiosa. Oremos por aquellos que nos piden tenerlos en cuenta en la oración. Oremos por Colombia y por el mundo entero. Utilizamos el formulario de la Eucaristía por los enfermos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo soportara nuestra debilidad para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos a los dolores o las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que se han llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo a favor de la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era consagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella lo pagaba, la desgracia caía sobre él, oráculo del Señor. Yo os conduje a un país de huertos para que comieseis sus buenos frutos, pero entrasteis y profanasteis mi tierra. Hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no preguntaban, ¿dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal, siguiendo dioses que de nada sirven. Espantaos, cielos, de ello. Horrorizaos y pasmaos, oráculo del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes. Aljibes agrietados que no retienen el agua. Palabra de Dios. En ti, Señor, está la fuente viva. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes.
la justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber de torrentes de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de mi madre, el agua de los ríos, por la mente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Señor, Padre de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy amados hermanos en el Señor, queridos televidentes y amigos, queridos hermanos en nuestra capilla del Señor Jesús, hay temas muy delicados de abordar, y aún más desde la predicación, desde la Eucaristía y a través de los medios de comunicación. Temas como la situación del país, temas como el proceso de paz, el plebiscito, todo lo que sucedió ayer con motivo de la celebración del Día de la Independencia. Son temas muy delicados. Pero la palabra del Señor nos habilita para abordar algunas cosas y para encontrar los caminos que los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo
debemos emprender en esta situación. Algunos versículos de la palabra de Dios: miran sin ver, escuchan sin oír ni entender. Son duros de oído, han cerrado los ojos, porque está embotado el corazón de este pueblo. El mismo Moisés con el pueblo de Israel, con Dios, se desahogaba y le decía: es un pueblo de dura cerviz. El ser humano es complejo, y máxime que cada uno, desde su percepción, cree tener la razón y la defiende, la argumenta y se cree dueño de la verdad. Pero como diría el filósofo, no es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad. Juntos debemos construirla. Pero ciertamente yo, como colombiano, como sacerdote, como habitante de este país, siento embotado el corazón y embotada la mente. No sabemos para dónde vamos. No sabemos quién tiene la verdad. Y con este tema de las redes sociales, que tienen el doble filo, son muy positivas, pero también muy negativas. Los Twitter, las frases, los argumentos que enviamos pueden llevar a dividir mucho más el país. Desde la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, yo vengo meditando, insistiendo y diciendo en la predicación a Colombia, al mundo entero: solo la salva una intervención divina. Una intervención divina. Dios que toque los corazones. Dios que nos regale el discernimiento, porque ciertamente está embotado el corazón y está embotada la mente. Y es muy delicada la decisión. Máxime cuando nuestras decisiones a veces son manipuladas. Y cuando uno no toma una real posición, sino que uno a veces pregunta: ¿qué hago? ¿Por quién voto? ¿Qué voto doy? Uno a veces no tiene ni criterio siquiera, ni posición, y está desinformado. Yo pienso que como colombianos debemos tener criterio. Debemos informarnos de la realidad y tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para que no suceda lo que está aludiendo Jesús del profeta. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque es lo que está sucediendo. Como decía el abuelo, es que ni ve, ni oye, ni entiende. Así nos decía el abuelo: usted ni ve, ni oye, ni entiende. Y así parece Colombia. Y así parece todos estos procesos y demás, como que no vemos, no oímos y no entendemos. Aquí el profeta Isaías trae una clave tan impresionante: ni convertirse para que yo los cure. En otra traducción dice: no sea que se conviertan y yo los sane. No sea que se conviertan y yo los sane, ni convertirse para que yo los cure. La solución es la conversión personal. El no hacerle mal a nadie, el no buscar intereses personales, particulares, beneficio propio,
sino pensar el bien del otro, el bien de la comunidad. El día en que Colombia emprenda un camino de conversión, el día en que Colombia vuelva su mirada a la ley de Dios, el día en que Colombia vuelva a mirar a su hermano como un espacio sagrado, porque es imagen de Dios, ese día emprenderemos el camino. De resto, seguirá la corrupción, la doblez de corazón, los beneficios personales. Es muy difícil. Por eso la frase del profeta: está embotado el corazón de este pueblo. Le pedimos al Señor un Pentecostés. Manda tu luz desde el cielo a todos. Ahora daban esperanza. En el día vuelven y se sientan en la mesa del paro camionero. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Porque uno escucha, ya en tal supermercado no se consigue esto, por allí no se consigue esto. Hasta esta mañana, en las noticias normales de radio que uno escucha, que uno no sabe las fuentes, no sabe si sea verdad o no, decían esto, por ejemplo: ya en Medellín escasean las hostias para la comunión, y que en algunas parroquias ya estaban dando la mitad de la hostia a los feligreses, porque no hay harina. Hasta en un aspecto como tan sencillo, como tan nuestro, como tan cercano. Por lo tanto, hermanos, tenemos que unirnos en oración para que el Señor desembote nuestro corazón, para que podamos ver, oír, y para que con humildad cada uno acepte sus culpas y se proponga un camino de conversión. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque le has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y a los soberbios. Y se las ha revelado a la gente sencilla, a la gente humilde. Mientras no nos revistamos de humildad, no encontraremos los caminos de solución. En cualquier conflicto familiar, personal, laboral, político, religioso, tiene que existir la humildad personal. Señor, ayúdanos, sálvanos, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Envía tu Espíritu Santo, regálanos discernimiento, regálanos luz, humildad, y que el corazón del hombre se deje dominar por el amor, por la misericordia, para que seamos misericordiosos como el Padre y encontremos el camino que conduce a la verdadera paz. Amén. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca,
me nombraste Señor pescador, y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor Hermanos, oremos para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro sea agradable al Padre Todopoderoso. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto por su salud, puesto que sufrimos al verlos en peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo descubre, reflejándolo en su corazón. Hosanna, hosanna, al cielo, hosanna en lo alto, hosanna en la tierra, santo es el Señor. Hosanna, al cielo, hosanna en lo alto, hosanna en la tierra, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. La víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, tomó el cáliz con vino,
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, los obispos de la provincia Antioquia Chocó, Monseñor Fidel, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que han muerto, los que mueren por la violencia, los accidentes, los desastres de la naturaleza y los agonizantes de este momento. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, de Colombia, del mundo entero, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por lo menos que los que llevamos el nombre de cristianos, todos los bautizados, todos los seguidores de Jesús, vivamos como verdaderos hermanos, en el respeto con el otro. Por eso digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de todos los peligros. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, deseémonos la paz mutuamente. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que
que te inmolaste por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Señor, danos la paz, porque todas las empresas las realizas tú. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Amén. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres esforzados por la humanidad, para la humanidad. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que clama el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, cumplan promesas. Que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Y todos debemos decir: aquí estamos, con honestidad, responsabilidad y con amor. Heme aquí, Señor, cumplo tus preceptos, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que clama mi corazón. Heme aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que clama mi corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzado. Hombres de valor, que cumplan promesas, cumplan promesas. Que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Colombia, necesita el mundo. Hombres de valor. Oremos. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección, muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio
para que, aliviados por obra de tu misericordia, puedan volver sanos y salvos a tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos y regresó a buscar a sus apóstoles, los encontró dormidos, los despertó y les dijo: velad y orad para no caer en tentación. En cada momento, en todos los momentos importantes de la vida pública de Cristo, la oración fue el fundamento, lo más importante. Él pasaba noches enteras en oración confiada al Padre. Eso es lo que queremos invitarlos a vivir durante este fin de semana en el retiro que hemos llamado La Oración, Camino para Entender la Misericordia, que tendremos en la Casa de Encuentro La Rondalla a partir de mañana viernes a las 3 de la tarde y hasta el domingo después del mediodía. Este retiro espiritual nos lo orientarán el Padre Freddy Córdoba, quien preside esta Eucaristía, el Padre Camilo Arbeláez, el Padre Carlos Andrés Montoya, el Padre Alejandro Trujillo y el Padre Edwin Rivera. Cordialmente invitados, quienes deseen más información pueden comunicarse con el 604-1010, opción 4. 604-1010, opción 4. Los esperamos, Padre Freddy. El retiro surge porque hay una gran diferencia entre rezar y orar. Y yo estoy seguro de que rezamos mucho, de eso no hay duda, pero oramos muy poco. El retiro va a ser una escuela de oración, donde vamos a aprender a orar, donde vamos a encontrar caminos para que nuestra oración de verdad sea efectiva. Y Jesús dice: vámonos a un lugar tranquilo y solitario a descansar, a orar. Y además hay muchas razones, muchos motivos para orar por Colombia, por la familia, por la vida personal. Entonces démonos esta oportunidad de este fin de semana de ir a la escuela de Jesús, decirle desde lo más profundo del corazón: enséñanos a orar para que nuestra oración sea efectiva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, el trabajo y el estudio, las vías, los medios de transporte, y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón cuando triste llorando te llame. Tu mano derrame feliz bendición. Luna vez de eterno fulgor, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho doliente, que alumbra el primer que alumbra en mi mente su luz celestial.
adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús, adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús, y vuestras manos alzar y con canto adorar, y vuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, haz que vea, haz que oiga, haz que tengamos discernimiento, Señor. Que no se siga cumpliendo esa palabra: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, son tercos para entender. Tan fácil, Señor, el camino que conduce a la paz. Por eso dijiste: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Danos tú, Jesús, la paz, esa paz que no acaba. Bendice a Colombia, bendice a nuestros hermanos enfermos, bendice el retiro espiritual de este fin de semana. Enséñanos a orar. Y hoy regálanos tu santa bendición, bendición de sanación interior, de sanación corporal. Hoy con esta bendición, Señor, dinos: levántate y anda. Hoy dinos: dolor, te ordeno, vete de esta persona. Cáncer, te ordeno, vete de esta persona. Enfermedad, te ordeno, vete de esta persona. Bendícenos, Señor, y que llegue hasta el rincón más escondido de este mundo, desde este altar, tu santa bendición.
diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable de tu pasión nos has dejado la presencia de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos a cuantos veneramos este misterio que experimentemos el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos la paz.